Departamento para la Prosperidad Social, DPS. 140 niños de la localidad de Suba acuden diariamente al Centro Orquestal del Programa Música para la Reconciliación, ubicado en el sector de Lisboa. Todos ellos hacen parte de población desplazada y ven en la música una manera de salir adelante de esta situación. Los niños vienen aquí a recibir clases de preorquesta, que es lo que hacemos de iniciación musical con instrumental orf, flautas y percusión menor y percusión típica de nuestro país. Pues aquí pues tocamos muchas cosas, tocamos la marimba, percusión, flauta, flauta tenor. La música pues nos enseña parte de nuestra vida para nuestro futuro más adelante. Hablamos del racismo, hablamos de la diferencia, hablamos de la confianza. El Centro Orquestal de Música para la Reconciliación en el sector de Lisboa, en Suba, es el primero en Bogotá donde se implementa el componente de coro de adultos. Muchos de ellos son padres que comparten la experiencia musical con sus hijos, que acuden aquí al coro y también a la preorquesta de Música para la Reconciliación. Yo también estoy en el coro de padres y es delicioso, es rico, se siente uno muy rico, muy chévere. Gracias a todo el proceso que le estamos haciendo acá de la música y atención psicosocial, los niños logran superar mucho estas etapas y logran salir avantes a todo este proceso y felices y tocando. La música es una herramienta que ayuda a que niños y adultos avancen rápidamente hacia la reconciliación para hacer de Colombia un país justo. Diego Luis Martínez, País Posible.